En Colombia, desafortunadamente, la comida no llega a muchos de los seres colombianos. Se dice que en Colombia hay cerca de 7 millones y medio de personas en mal estado de nutrición. Un banco de alimentos es una institución que propende, primero que todo, nuestro modo de ver, buscando el necesitado, como lo decíamos ahora, y segundo, buscando oportunidades de cómo conseguir benefactores en dinero, en especie, en voluntariado, en diferentes rubros para poder atender cada vez más necesitado. Básicamente, nosotros entregamos alimentos y conseguimos alimentos. Nosotros todo lo que recibimos donado vamos a buscarlo a la sede del benefactor. Y aparte de eso, tenemos un programa donde buscamos en los campos los excedentes de cosechas. Hoy en día se pierden 1.500 toneladas menos al año en Antioquia y en Colombia porque nosotros las estamos recogiendo directamente a esos cultivadores. Acá en este sector donde estamos están los productos no perecederos. Tenemos totalmente separada el área donde están los productos de higiene para hogar y de higiene personal. Hay congelación para que los alimentos que requieran mantener la cadena de congelación. Y hay refrigeración para los perecederos que requieran solamente la refrigeración. Acá estamos en la clasificación de productos perecederos. Acá, este programa en particular, el que ustedes ven de las personas que están aquí, es el programa donde las instituciones beneficiarias vienen y se donan haciendo su voluntariado aquí y ayudándonos a clasificar. Aquí hay una especie de principio. Si a uno de ellos ella sería capaz de llevarse eso para comérselo en su casa, selecciónelo. Si usted no es capaz de comérselo en su casa o de dárselo a sus hijos, descártelo. Nos llegan prácticamente todo tipo de alimentos. Nos llegan productos perecederos que recuperamos en las zonas de cosecha, pero también llegan productos no perecederos. Entonces ellos nos entregan sus productos, lo que se llama también el cortapico. O sea, son productos que están cercanos a su vencimiento, no vencidos. Pero aquí tenemos 25.000 bocas pendientes de lo que nos llega. Tú tienes perfectamente la capacidad de entregar 10.000 helados en un día que estaban próximos a vencerse y a que se utilicen bien utilizados. Obviamente, un banco de alimentos encaja totalmente dentro del concepto de luchar en pro de conseguir la seguridad alimentaria del país, de una región, de unos beneficiarios. Eso es lo que hacemos nosotros. Recuperando esa comida que se pierde, nosotros lo que hacemos es entregar comida que se perdería a personas que la necesitan.